La capacidad, el dar herramientas a la gente, el saber qué pasa cuando alguien pierde la capacidad de enfrentarse a la vida por los problemas médicos, en mi caso respiratorios. O sea, ¿dónde está el punto en el que ya el enfermo ya decide que no puede enfrentarse a la enfermedad? Y a mí me gustaría encontrar la manera de poderles ayudar a eso, de cuando alguien se te cierra en banda y decide que las cosas no merecen la pena. El poder encontrar la manera de decirles, pero por esto sí o por esto no, el saber qué hacer, porque yo entiendo, comprendo y comparto que llega un momento en tu vida a lo largo del desarrollo de una enfermedad donde dices, vale, ya mi vida ha llegado donde yo quería, he hecho lo que yo quería, he sufrido lo que yo podía y no quiero seguir adelante, yo eso lo comparto y lo respeto. El problema es cuando ese paso se toma de una manera muy, 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 muy temprana, porque lo que no quiere, lo que hay gente que no quiere luchar, o sea, que es incapaz de aceptar que tienen un problema y que lo pueden resolver. A mí me gustaría que alguien pudiera encontrar eso porque me parece tan difícil y tan complejo, porque en el mundo de la medicina buscas un gen, buscas no sé qué, somos muy simplistas, necesito algo, busco esto y lo resuelvo. Yo creo que el cerebro es infinitamente más complejo y las interacciones emocionales más todavía. Entonces, si hubiese alguien que pudiera encontrar el por qué alguien en un momento dado es incapaz de tomar una decisión, yo creo que eso sería maravilloso.